La casa de campo del sureste de Madrid es una necesidad para esta zona, una zona especialmente degradada, que abarcaría los municipios de Coslada, San Fernando, Rivas y Getafe, y por el lado de Madrid los distritos de San Blas, de Vicálvaro, de Vallecas y Villaverde. Necesitamos un pulmón verde en esta zona de Madrid, un pulmón verde que contrarrestre todas las infraestructuras contaminantes que tenemos en esta zona, desde la incineradora de Valdemingómez, que es probablemente el punto de mayor contaminación que hay en Madrid, la infraestructura más contaminante, pasando por todas las autovías de circunvalación, M40, M45, M50 y la carretera de Valencia, la A3. Aijones, Berrocales o Cañaveral ya han demostrado, ahora están en boca de muchísimos investigadores internacionales, que son áreas con conjuntos de una enorme riqueza. Generar un centro de interpretación en estos yacimientos es, yo diría que casi una necesidad, en la medida en que la sociedad tiene el derecho de reconocer sobre qué espacio se asienta, de conocer la historia sobre la que sus viviendas se edifican, de tener un acervo cultural que sea patrimonio además conservado históricamente. Y es una duda que si no hacemos, pues seguramente las generaciones venideras nos lo van a echar en cara. O aprovechamos la oportunidad o la vamos a perder para siempre, como pasa en el ámbito de la arqueología. Valdemingómez empieza a funcionar en el año 1995 y desde entonces ha estado quemando 250.000 toneladas de residuos todos los años. Eso supone emisiones a la atmósfera de contaminantes tóxicos muy graves, como las dioxinas, metales pesados, bencenos, etc. Y eso llevaron a que la Fiscalía de Medio Ambiente en el año 2004 presentara una denuncia penal por delito ambiental. Ahora mismo nos encontramos con que quieren urbanizar zonas, en el caso de Valdecarros estarían todavía más cerca que el Pado de Vallecas, y en el caso de los Berrocales están a una distancia parecida a la de Rivas hacia Madrid. Nos oponemos a que esta urbanización se realice de esta manera porque creemos que no responde a una necesidad social, sino más bien a intereses de negocio, y porque no creemos que se deban aumentar las poblaciones sometidas a estas emisiones y con los riesgos de salud que tienen. Y creemos que debe construirse una casa de campo del sureste de Madrid y que se cierre la incineradora, claro. Pues aquí estamos en el Cerro Almodóvar,
es el Cerro Gordo de Vallecas. Es un espacio que los vecinos venimos cuidando con una iniciativa que surgió en Santa Eugenia de reforestar escombreras. Está catalogando la flora del Cerro Almodóvar con especies únicas en Madrid. Y bueno, esto todo viene amenazado por los desarrollos del sureste. Acabarían con todo este espacio natural que tenemos en el sureste de Madrid, con el Cerro Almodóvar, los Aijones, el Arroyo Los Migueles, los Berrocales. Y entonces la reivindicación es tan simple como que no queremos más ladrillo en el sureste, que nos gustaría que estos desarrollos se convirtieran en una casa de campo para los vecinos de Madrid, Coslada, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, porque el ensanche que está sin acabar, es lamentable que se vayan a iniciar desarrollos con barrios como el ensanche de Vallecas o el Cañaveral, que todavía no tienen los servicios mínimos, y entonces esa es la reivindicación de los vecinos de Santa Eugenia.